Ellos son Daniel y Jesús, miembros de la Brigada Open Cerro de la Muerte. Este es un grupo de voluntariado que colabora en diversas situaciones. Desde hace 3 años comenzaron el trabajo en esa zona de la Ruta 2. Brigada Open Cerro de la Muerte, de verdad, es una agrupación de personas voluntarias a nivel nacional, ¿verdad? No solo Cerro de la Muerte, que estamos disponibles sin ningún salario, somos un voluntariado de personas que estamos en disponibilidad al país para cualquier evento o cualquier emergencia nacional. Nosotros tenemos jurisdicción desde el sector de San Isidro, el Huarco, hasta lo que viene siendo aquí San Rafael Norte. Ya San Rafael Norte cubre lo que ya es Open Pérez de León. Nosotros estamos situados desde el kilómetro 48, 47 de Ruta 2 hasta lo que viene siendo aquí San Rafael Norte. Para esta organización, el apoyo de las personas y empresas es importante. El equipo es una de las mayores necesidades. Al trabajar con todas estas inclemencias del tiempo, con rescates y todo esto, se nos gastan los materiales, las cuerdas, las palas, los picos, cuchillos, botas, cascos. O sea, es muy amplio lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que más quisiéramos de las personas que nos ayudaran en materiales? Nosotros no pedimos dinero, nosotros pedimos equipo, o sea, que nos donen equipo. Eso es primordial para nosotros. ¿Por qué? Porque así podemos dar un mejor servicio, podemos ser más ágiles. Esta brigada brinda apoyo ante las distintas situaciones que se pueden presentar en la carretera Interamericana Sur. Nosotros tenemos mucha labor, ¿verdad? Desde recolección de basura, tenemos lo que son rescates de montaña, se han hecho rescates de personas extraviadas, ¿verdad? Personas desaparecidas. Estuvimos en un rescate que se efectuó, que un señor que habían, bueno, un asesinato que se llevó a cabo y habían ocultado el cuerpo ahí en lo que fue en el Cerro de la Muerte. Estuvimos participando en ese rescate y nos enfocamos mucho también en lo que es ahora, en los tiempos de invierno, en lo que es la limpieza de carreteras. Vemos que en muchas ocasiones, por lo que es el agua, los derrumbes, se han caído árboles y nosotros nos enfocamos en trabajar en lo que es la limpieza y aportarle un poquito a lo que viene siendo el transporte, ¿verdad? Para que no se dificulte ya con lo que son las caídas de ramas, árboles, etcétera, ¿verdad? Las puertas de la organización están abiertas para que las personas que quieran ser parte de la Open Cerro de la Muerte. Esto es algo que nos favorece a todos. Vea, si en cada familia hubiera un miembro que supiera lo más básico de acá, que es primeros auxilios, hay muchos que se puede cuidar en carreteras. Nosotros tenemos gente en División, tenemos en Hortensia, y ahí va para arriba. Yo estoy en San Rafael Norte. Nos preparamos de manera de primeros auxilios, en nudos, en rapel, en rescate de montaña. O sea, es muy amplio. Vea, si San Rafael Norte a San Isidro del Huarco hubiera ya fuera una persona por familia, fuera diferente cuando hubiera un accidente en esa carretera. Para más información, ellos tienen una página de Facebook, Brigada Open, Cerro de la Muerte, o los teléfonos 8683-5344-6679101.